Unhas 50 persoas traballan nesta curiosa iniciativa. O cómic, baseado nun superherói que loita contra a crise económica despois de perdelo todo. Ve as noticias todos os días e enterarnos do que está a acontecer hoxe en día, non? Todas as injustizas e todo eso. Pois a idea era facer un cómic a partir de esa idea, xuntar a crise real que pola que está pasando o país e meter un elemento fantástico como é o superherói clásico. A idea tamén é chegar a máis xente que sea un pouco al margen del cómic, porque tamén o contenido que tiene, pois creemos que tamén é interesante para xente pois, que non sea a mellor aficionada al cómic, pero bueno, que como a trata sobre a crisis e demás, é algo moi moi cercano a todo o mundo. Que la gente que le interesa el cómic pues pueda aportar cierta cantidad de dinero. Dependiendo del dinero pues hay ciertas recompensas distintas, pues desde camisetas a pósters a dibujos originales dedicados, incluso hay la opción de ser protagonista de una historieta de 2 páginas con el personaje. Llevamos un año haciendo esto con las coñas, porque hay 50 personas involucradas, entonces coordinar tanta gente un poco difícil. Bueno, perdí moito pelo, aumenté peso, todas esas cosas que se din, ¿no? A idea dos creadores é conseguir os 6.000 euros do custo do proxecto e despois imprimir o cómic do superherói Vingador contra a crise e os especuladores. A ver se está inspirado en algún personaxe. O mellor a referencia mítica é Batman, ¿no? Porque é un tío que non ten poderes. Neste caso, o único poder que ten o fulano este é o traxe, case. O resto quedou sin un duro, quedou sin fogar. Loita con seus puños, básicamente, contra o mal, en principio. Una especie de Batman, ¿no? Es un tipo que tiene dinero, que tiene recursos, pero que con la crisis y la especulación y demás, pues lo acaba perdiendo todo. Entonces, pues acaba en la calle, divorciado, la mujer lo abandona. En fin, es un drama que realmente afecta a mucha gente, aunque no lo parezca, ¿no? Para crear o cómic traballaron desde guionistas ata debuxantes, pasando mesmo por especialistas na cor. Todo para plasmar unha historia distinta e atraente. A temática é interesante e a diversidade tanto en guións e en debuxo tamén é moi ampla. Temos desde manga, temos hasta debuxo underground, temos un pouco de todo. Eu creo que é bastante interesante tanto para os interesados no cómic como a xente en xeral. El protagonista é un superhéroe. Y luego pues pasa todo tipo de aventuras, pues hay cierto toque de humor, cierto toque de crítica social, más drama y bueno, luego hay los elementos típicos de un superhéroe, que eso es muy reconocible dentro del mundo del cómic. O allá consigan o obxectivo, he de agradecer o seu empeño e alarde de imaginación con humor contra algo que nos toca a todos, a maldita crisis.